Virginia Lloyd de Martínez, desde Seattle, Washington, tiene 92 años. Hablo para felicitar a este muchachito, Martínez Serrano. Hace muchos años que yo vivía en México, lo fui a conocer a la W. Y recuerdo que estaba muy joven, era alto y apuesto. Me da gusto que siga en la radio. ¿Cómo dice la canción de... del Istmo? Ay, llorona. Llorona de ayer y hoy. Por Dios. No, no, no. Maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy. Bueno. ¿Bueno? Buenos días. Buenos días, señor Héctor, ¿cómo está? Atendiéndole, ¿cuál es su nombre? Marta Bulnes. Díganos, Marta. Mire, mañana cumple mi esposo 85 años. Y pasado mañana cumplimos 47 años de casados. Ajá. Y aparte de felicitarlos a ustedes, quisiera que me hicieran el favor de felicitar a mi esposo y que María del Carmen, a ver si se sabe la amar y vivir. Con todo gusto. Bueno, me dio mucho gusto saludarlo. Yo tengo muchos años de escucharlo. Marta, para servirle. Hasta luego, felicidades. Adiós. A ver, Argelia, que si tú te la sabes. Sí, con gusto. Bueno, porque ya casi vamos terminando nuestro programa hoy. Y es la que sigue en la lista. Como el señor Tamayo, que no falló a su cita con la muerte allá en Huntsville, Texas. ¿Por qué lo han de saber? Que te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Sí, sí, te la supiste. Y
con ese acompañamiento, oh, dolor. Eso fue lo valioso. Mucho. Sin esas cortinillas en las guitarras, pues no, no, no luces. Y acá en el Tololoche, no, oye, o sea, óyelo, óyelo. Lo máximo. Lo máximo, como dije. Roberto Ábalos Hernández. Saludos a todos. Quisiera saludar en especial a mis papás, a los que quiero mucho. Gracias. Carlos Delgado Espinosa, 51 años, de Coyoacán. Saludos a Sol María. Gracias. La conozco por su belleza. Su voz me gusta. Ella es muy bonita. Muchas gracias.